Buenas noches, señoras y señores. Comenzamos nuestro servicio informativo correspondiente a este día viernes 3 de agosto, una jornada con cielo mayormente nublado en la zona de Concepción, un ambiente fresco en todo el día, en horas de la mañana un ambiente frío y el resto de la jornada, temperatura que, máxima que llegó hoy. A los 18 19 grados aproximadamente en Concepción. En algunos sectores incluso hubo lloviznas entre ayer a la noche y esta madrugada. El pronóstico indica para mañana una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados con cielo nublado. Para el domingo, la mínima 12 grados y la máxima 20. Probables lloviznas para el día domingo. Para el día lunes, 16 grados la temperatura mínima y 28 la máxima. El reporte habla de que el martes la mínima sería de 21 grados y la máxima de 30 grados. Vamos a tener una jornada de cálida a calurosa, según la información para el día martes. Para el día miércoles, mínima 14, máxima 26 y así de nuevo luego va subiendo otra vez la temperatura. Entonces, lunes, martes y miércoles tendríamos temperaturas... Eh, de calidas a calurosas en la zona de Concepción. Se anuncia que tendríamos algo de lluvia a mitad de semana, pero que la temperatura incluso para el día viernes superaría los 27 grados nuevamente, dice la información. Básicamente para hacer un... un digamos, eh, un adelanto de lo que se pronostica para la próxima semana en materia de tiempo. Reitero, para mañana mínima 14, máxima 24, domingo mínima 12, máxima 20 y para el lunes 16, la mínima y 28, la temperatura máxima. Hoy logramos una conversación con el fiscal antisecuestros, Carlos Magno Alvarenga, quien está investigando el caso de las evidencias encontradas eh, la semana pasada tras un enfrentamiento con lo, entre las fuerzas de tarea conjuntas y los eh, integrantes del ejército del mariscal López, encabezado supuestamente o posiblemente por Alejandro Ramos. Eh, hay algunas cuestiones consideradas de la intimidad del grupo que, fueron, eh, que están siendo analizadas por el Ministerio Público. El fiscal Carlos Manuel no quiso dar detalles. Como por ejemplo, de que si uno de los miembros habría embarazado a la hija de Alejandro Ramos e incluso se habría retirado, habría retirado del grupo con una fuerte suma de dinero. Eh, estas son cosas que no, no quiso asegurar el fiscal Carlos Alvarenga y también otros eh, temas más eh, que consideraron una cuestión de investigación, una cuestión muy delicada e incluso una cuestión eh, mínima según la, la información. Eh, esto es lo que vamos a tener en detalles también con el fiscal Carlos Magno Alvarén acerca de las evidencias encontradas, entre ellos un cuaderno de anotación de novedades del de ejército del mariscal López. Vamos a títulos de otros temas locales que hoy incluimos en el noticiero regional. Conversamos con el diputado Luis Urbieta acerca del tema tratado en la sesión de diputados, el blanqueo prácticamente a José María Ibáñez. Luis Urbieta se abstuvo de votar y con esto favoreció a Ibáñez. Reunión convocada por la Asociación de Comerciantes e Industriales con las nuevas autoridades para analizar varios temas referentes al desarrollo de Concepción, entre ellos la producción algodonera. La Organización Panamericana de la Salud declaró al Paraguay eh, con corte del mal de chagas a través del vector corte vectorial. También hablamos con Daniel Herrera acerca de casos de dengue y el famoso cartel frente al hospital regional de Concepción. Finalmente nadie se hizo digamos responsable de este cartel, pero indicó un médico que refleja la realidad del hospital regional. Y ya vamos al desarrollo de las informaciones. Y empezamos con esto, con lo que podríamos considerar una semana desgraciada para el Paraguay. En la Cámara de Diputados fueron tratados dos temas muy delicados. Tiene que ver uno con el caso José María Ibáñez y el otro con las notas reversales de Yacinetá. En el caso José María Ibáñez, el diputado Luis Urvieta se abstuvo de votar, con lo cual favoreció a José María Ibáñez luis urbieta dijo que ibáñez ya fue procesado en el periodo anterior y que incluso el caso en el judicial en el que estaba siendo procesado ya culminó. pero él tiene que entender que aquí no es una cuestión la cuestión legal solamente sino también una cuestión moral. escuchemos el argumento del diputado luis urbieta. Y la Cámara de Diputados, que justamente trató ese tema de José María Ibáñez en una especie de hoy por ti, mañana por mí. Una sesión difícil que se trató la pérdida de investidura del colega Ibáñez. Bueno, sentamos una postura, yo me atuve porque también eh, escuché los argumentos de, de José María Ibáñez y me pareció realmente que... Que tampoco podemos eh, de esta manera tomarnos con una persona por el hecho de que él, él ha sido juzgado. Ya este es un hecho que viene del periodo anterior, del parlamento anterior. Él ha sido desaforado, ha perdido sus fueros en el parlamento anterior, eh, ha sido juzgado y actualmente tiene una sentencia. Y según los que nos han eh, asesorado en este tema, eh, una persona no puede ser juzgada por un mismo hecho dos veces, en dos ocasiones. Y es por eso que nos abstuvimos de, de votar, votamos en blanco. Y bueno, eh, también tenemos que entender que hay un fuerte reclamo de la ciudadanía, así que para próximas situaciones, eh, para sentar posturas, seguramente vamos a estar haciendo audiencias públicas de lo que nos pide el pueblo, especialmente aquí de, de nuestro departamento, para obrar en consecuencia de acuerdo al mandato de ellos. Este, este tipo de decisiones o de votos se da en bancada, uno se reúne en bancada para, para dar su edito. Asimismo, no es fácil. El, el, el Parlamento, la Cámara de Diputados, un cuerpo... Colegiado eh, de pares, en donde las decisiones se toman en bancada. Nosotros, eh, yo eh, estoy en la bancada independiente, somos siete miembros de la bancada independiente y en esa bancada hemos he decidido por mayoría abstenernos. Y por su parte, el diputado Emilio Pavón también habló acerca de esta semana. Eh, así haga para nuestro país, él votó en contra de José María Ibáñez, como así también en contra de las notas reversales de Yacinetá. Ustedes decidieron dos cosas importantes para nuestro país. Uno, como es ya de público conocimiento, el tema de perder la investidura al diputado Ibáñez. En un grupo votamos a favor que pierda la investidura y otro no votaron a ese, se abstuvieron y bueno, no, no tuvimos mayoría. Continúa así el, en este caso el diputado y bueno, vamos a ver qué cómo reacciona también la gente, que hay una, mucha indignación sobre el caso que pasó, ¿verdad? Aunque tenga todos sus procesos legales, ha cumplido un poco y ha reconocido que hubo esa falta, ¿verdad? Pero no obstante eh, se le ha aplicado una nueva ley también que está en el Parlamento en el tema del de tráfico de influencia en, para en este caso. Y, y el otro, el tema de ya, ya está que creemos nosotros. Una mayoría también, un grupo importante, no mayoría en el Parlamento, pero un grupo importante en el país que no estamos de acuerdo, el, la, en este caso la... el, el anexo o las notas reversales de, de Yacineta. Que se ha reconocido una deuda de mil millones de acuerdo a las informaciones y la, el, 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 el acuerdo que se ha hecho en su tiempo no corresponde. Se ha modificado en el transcurso del tiempo, pero no fue reconocido por el gobierno nacional. Ahora ayer. Y esta semana en diputados se, se confirmó porque ya en el senado hace un mes ellos consiguieron también los votos y yo creo que ya está a cargo del presidente actual el que va a entrar si van a avalar ese eh, van a aceptar ese, esa ley o rechazarla. rechazar. ¿En este caso usted recibió alguna presión para votar en contra del tema de la pérdida de investidura? No es. El partido al menos. No no ninguna manera. El partido lo que dio es que se rechacen las notas reversales. Y además de las redes sociales, solo un cartel frente al Hospital Regional de Concepción repudió a José María Ibáñez. Nuestro compañero Osmar Barúa habló con un médico del Hospital Regional de Concepción y miembro del Sindicato Nacional de Médicos. Carlos Vera indicó de que el sindicato no fue responsable de la confección de este cartel. Sin embargo, indicó que el cartel refleja la realidad del Hospital de Concepción. Bueno, el, el Sindicato Nacional de Médicos específicamente no tiene nada que ver con, con la colocación de, de esos pasacalles, ¿verdad? Ahora, y el Sindicato Nacional de Médicos, por lo menos yo no vi ningún comunicado, porque realmente la sede es en Asunción y yo soy un miembro más o más del sindicato, que acá en Concepción como la mayoría de los médicos. Yo no vi ninguna, todavía ningún comunicado oficial. Ahora, creo que... Eh, la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo que lo que ha ocurrido en, en Cámara de Diputados es una vergüenza, ¿verdad?, para, para el país. ¿Refleja la realidad del hospital, digo, todo lo escrito en este pasacalle, doctor? Refleja, bueno, hay que separar dos cosas ahí, creo yo. Y en ese sentido también quiero aclarar que yo estoy como un jefe de servicio de acá del de ginecología del departamento de ginecología entonces refleja parcialmente sí porque nosotros tenemos en salud a nivel nacional hablo un bajo presupuesto en salud y cualquier país y esto no es de ahora es eh, viene de de años postergándose y cualquier país que quiera salir adelante tiene que invertir más de su Producto Interno Bruto en salud y educación. Acá no es solo salud lo que es el problema. El Pasacalle habla de salud, pero realmente esto va, a salud, educación, obras públicas, todo el déficit, toda la pobreza que nosotros podemos ver, sobre todo en el norte del país, y está reflejado en, en un mal uso del, de la cosa pública. Y el hospital no está ajeno a eso. Ahora, con respecto al hospital, yo puedo decir, eh, y porque me toca vivir de adentro, ¿verdad? que se han mejorado ciertas cosas desde el punto de vista de la organización. Hemos recibido ciertas cosas del eh, apoyo del ministerio, pero esto siempre es administrar pobreza, o sea que no somos todavía lo que queremos ser. La Asociación de Comerciantes Industriales de Concepción convocó a las autoridades recientemente electas para hablar acerca de planes de desarrollo para el departamento de Concepción. La reactivación del algodón es uno de los puntos que también fue analizado en esta oportunidad. Una convocatoria que, estamos, que le hicimos a las autoridades electas, ¿verdad? y hay otros que ya, están, que ya han asumido eh, para. Eh, una reunión con los productores también de, de algunos rubros que se están queriendo reactivar eh, acá en el departamento. Y un poco una reunión de coordinación, eh, primero contacto con, con este nuevo grupo de autoridades ¿verdad? y este, marcar algunos puntos que, que nosotros consideramos importantes. Eh, que se tiene pendiente y que queremos que el vamos ya empiece a, a mover ya está eh, 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 dentro de su, de su agenda ¿verdad? Eh, la, lo que tiene que ver la parte, la parte económica ¿verdad? este encuentro se da a iniciativa de la sic sí así, así mismo eh, la sic eh, con conjunto con las autoridades ¿verdad? Eh, que, que, que han seguido gentilmente a, a venir acá a nuestro local y también el, un grupo de productores también de, de algunos rubros de agrícolas que se están queriendo reactivar acá en Concepción. Bueno, o sea que es un poco alentador eh, este tipo de reuniones verdad, porque creemos que es la, eh, el, la metodología o el, el método como para poder eh, llegar a concretar algún proyecto. ¿verdad? Y ayer... Adelantábamos eh, imágenes acerca de un accidente ocurrido sobre la ruta Quinta en el kilómetro 86, entre, en la zona de Arroyito, entre Arroyito y Cuero Fresco. Este accidente ocurrió involucrados a dos eh, vehículos. El informe policial habla de aprehensión de personas e incautación de vehículos, por supuesto, hechos de lesión y daños en accidente de tránsito, choque de vehículos. Esto ocurrió ayer a las 11. En el kilómetro 86 de la ruta, ruta Quinta, Bernardino Caballero, fue protagonizado por el minibús de la marca Hyundai, que era conducido por Adolfo Arevalos, de 58 años. Y por otro lado, eh, esta persona fue aprendida en esa ocasión. Él mismo estaba siendo acompañado por Patricio Romero, de 75 años, de la, de la zona del accidente, precisamente, son los mismos. Y por otro lado, el automóvil de la marca Hyundai guiado por Héctor Antonio Santos de León, de 21 años, acompañante Alcides Sanabria Quevedo, quienes resultaron ilesos, y Fabio Gustavo Benítez Frutos, además de José Coene, mayores de edad, cuyos demás datos se desconocen, los mismos resultaron con lesiones, siendo derivados hasta el centro de salud de Orqueta a bordo de una ambulancia de la Fuerza de Tarea Conjunta. Al tener conocimiento del hecho a través de un transeúnte, personal policial acudió al sitio, encontrando a Patricio Romero en estado inconsciente. Iba en la, en la furgoneta, en el, el minibús. De inmediato fue auxiliado y trasladado hasta el centro de salud de Uyuyaú, donde recibió los primeros auxilios y por recomendación médica fue trasladado hasta el hospital de Concepción. De las averiguaciones practicadas, el conductor del minibús Adolfo Arevalos menciona que momentos antes circulaba sobre la ruta quinta, conduciendo su vehículo utilizado para transporte de pasajeros con dirección oeste, oeste a este, o sea que eh, iba de, de hacia Concepción a Guillaú para una referencia. Y al alcanzar esta altura, kilómetro 86, prendió las señalizaciones correspondientes y realizó una maniobra de giro hacia su lado izquierdo al fin de retomar la calle 22 para acercar a un pasajero hasta su domicilio, intervienen que fue atropellado de hacia atrás en la parte lateral izquierda por el automóvil de la marca Hyundai, dice la información. Eh, tuvieron heridas de consideración los afectados en este caso de accidente y uno de ellos incluso sigue internado en el Hospital Regional de Concepción. Por suerte, en este caso no hubo eh, víctimas fatales. que lamentable, pero sí daños materiales muy importantes. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, información acerca de dos temas referentes al CENEPA, a la función del CENEPA. Transmisión vectorial de Chagas. La Organización Panamericana de la Salud certifica corte en Paraguay la transmisión vectorial, o sea, que a través de la vinchuca o el cinchanguazú. Por otro lado, también hablamos con Daniel Herrera acerca del tema dengue. Dijo que en el mes de julio en todo el departamento hubo solo 15 casos sospechosos de dengue registrados por el Ministerio de Salud aquí en Concepción. Los detalles en el próximo bloque del noticiero.